algunos sectores de profesionales del derecho se sienten un tanto mal por el hecho de que el gobernador del estado, la señora procuradora, están diciendo que van a ir con dos consecuencias en el esclarecimiento del liceo Maldonado. Y las familias ofendidas, los quienes con este abogado dicen, bueno, que mi esposo no merece una investigación seria, que mi esposo no se le debe también empeñar promesa a la Procuraduría para que vaya al fondo. Hasta ahorita la percepción que tenemos los gremios es que los expedientes no siguen su curso, que ahí están. ¿Ustedes no confían en las autoridades de la Procuraduría? Nosotros hemos pedido una intermediación, hemos pedido que de alguna manera de lado, no tan directo porque no somos parte del proceso, no estamos habilitados por los ofendidos como coadyuvantes del Ministerio Público, pero no hemos podido lograr ponernos de acuerdo con la Procuraduría en ser cuando menos observadores del curso de las investigaciones. Allí hemos tenido disentimiento con el señor subprocurador, que no ha permitido de alguna manera que nosotros estemos de lado, cuando menos observando qué están haciendo las fiscalías específicas respecto a las investigaciones que se deben seguir contra los crímenes contra nuestros cuerpos. Ya nosotros hemos tenido un registro alrededor más de 5 que se han muerto en los últimos 5 años sobre la propuesta de reformar la reforma penal. Es decir, ustedes saben que a partir del 1 de enero del 2007 inició un cambio en el enjuiciamiento civil penal, es decir, la forma en que se procesa a quien delinque, un cambio total de 180 grados. El gobierno del estado dice que ha invertido más de 1.500 millones de pesos en transformar nuestro sistema penal de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, en donde ahora quien tiene que probar, quien acusa, es el Ministerio Público, es el que tiene la tarea de probar la responsabilidad. Entonces, esta circunstancia ha provocado que el Ministerio Público no ha podido